izena Laura da, eta hauek Ester, Ane eta Malder dira. Laurok Ilore taldea osatzen dugu, eta Zabalburu ikastetxean web aplikazioen garapena ikasi dugu. Ilore es una aplicación que es para proteger a las mujeres en la vuelta a casa, bien porque vuelven del trabajo, vuelven de fiesta o quieren desplazarse a casa de un amigo, es el trayecto. Entonces, nuestra aplicación, ¿qué hace? La usuaria mete su trayecto y le responden las rutas similares que puede haber de otras usuarias. Si las similares le encajan, se puede apuntar a esa ruta. Si no le encaja, ella crea una nueva para que otras usuarias se puedan apuntar a ella. Una vez ya está apuntada una ruta o en su propia ruta, se crea un punto de encuentro que suele ser lo más cercano, una sucursal o un banco, porque suelen tener cámaras, entonces siempre se busca esa primera opción para quedar. Una vez que el punto de encuentro está fijado, las usuarias se hacen una foto en el momento para saber quiénes son, comparar con el perfil, más un código que tienen de la ruta. Se reúnen y sale la ruta, empiezan la ruta y tienen unos contactos elegidos que saben en tiempo real por dónde van, dónde están. Surge algo, pasa cualquier cosa, tienen el botón SOS que lo pueden apretar y llamaría a la policía, a sus contactos y emitiría un sonido. Una vez llegan a sus casas, a las usuarias de la misma ruta les llega un mensaje que han llegado bien y a sus contactos. El objetivo de nuestra aplicación es que de forma rápida se pueda juntar las chicas para volver, para hacer un traslado o de ir a un sitio o a otra, a casa de un amigo, la vuelta de fiesta, y que vayan juntas, que juntas al final es más seguro y se sientan más cómodas para que no les pase nada. Para el nombre de Ilore nos inspiramos en el concepto de Euskilore, que es un símbolo protector de la mitología vasca. En este caso, el Euskilore es un símbolo protector de las casas. Y esa protección la queremos llevar a nuestro servicio, que es Ilore, y en vez de proteger las casas, queremos proteger a las mujeres cuando salen solas a la calle. Antes de ser Ilore, decidimos llamarlo Iyabilore. Queríamos enlazar esa protección por la noche y un símbolo bastante característico de esto sería la luna. Como era muy largo, decidimos acortarlo y nos quedamos con Ilore. Igas Empresa nos ha enseñado a cómo organizar una empresa y a cómo gestionarla. Y luego también al principio pensábamos que este proyecto iba a ser imposible, pero nos ha demostrado que somos capaces de hacerlo y de afrontarlo. Y queríamos agradecer a nuestro profesor Xavi, que nos ha apoyado desde el principio, y al Colegio Zabalburu y al profesorado que nos ha ido animando en el transcurso de este viaje. Y gracias a Técnica por este tipo de iniciativas que al final a los alumnos nos hacen emprender y te da esa cosilla para hacer estas cosas, estos proyectos. ¡Es que ricasco!